Soy Alejandra Guadalupe González Saucedo. Mi sueño es que con mi trabajo poder ayudar a otras personas con discapacidades o inclusive poderme ayudar a mí misma por una UG inclusiva. Hola, mi nombre es Alejandra Nayeli Ramírez Hernández. Agradezco mucho al Programa de Inclusión Social por siempre brindarnos su apoyo, por alzar la voz, por estar constantemente laborando por una inclusión dentro de la Universidad de Guanajuato para las personas quienes somos capaces de seguir adelante, aún así estando con alguna discapacidad. Soy Andrea Monserrat Alves Lule. Pues después de terminar la carrera, estoy pensando en hacer una especialidad. En estos momentos me llama la atención nefrología, entonces es una que tengo pues ahorita pensado, por una UG inclusiva. Mi nombre es Arely Ruiz y tengo parálisis cerebral espástica de nacimiento. Mi meta por el momento es lograr graduarme de la preparatoria en el área de humanidades por una UG inclusiva. Hola, buenos días. Mi nombre es José Julián García Hernández. Pues que sí es muy importante y necesario para las personas con discapacidad para pagar colegiaturas y objetos que apoyen al afectado. Mi nombre es Laura Andrea. Tengo una discapacidad auditiva en ambos oídos. Nosotros como personas con una discapacidad no nos gustan los tratos diferentes, nos gustan los tratos normales. Pues una de mis metas, de mis sueños es terminar la carrera con buen promedio, después ejercerla. Quiero seguir ayudando a toda esa gente, sentirse parte de una sociedad o incluso enseñar o capacitar a las personas que no tienen una discapacidad. Mi nombre es Lucero Alejandra González Tejeda. Sobre mis sueños y metas profesionales, la verdad, yo ya estoy en los últimos semestres, me falta muy poco, y mi sueño de poder graduarme y poder encontrar un trabajo que me permita aplicar los conocimientos que he adquirido están más cerca. El que yo posea una discapacidad jamás ha sido un impedimento para poder lograrlo. Por una UG inclusiva. Mi nombre es Luciana Espino Islas. Quiero terminar la prepa y profesionalmente quiero estudiar psicología. Mi nombre es Noelia Denise Gaitán González. El tener una limitación física, el tener una limitación mental, no es un impedimento para poder cumplir todo aquello que tú quieres. Y realmente espero poder dar fruto de lo que durante estos años he estado estudiando, de lo que es mi carrera, y ser una de las mejores enfermeras que haya egresado de la UG. Mi nombre es Ricardo García Vera. Mi tipo de discapacidad es ansiedad crónica y padezco también de discapacidad visual. ¿Nos podrías hablar sobre tus sueños y metas profesionales? Pues es terminar mi carrera y seguir estudiando, elevándola a unos niveles más profesionales, por una UG inclusiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Eduardo Gallardo Lara. Cuento con discapacidad física neuromotriz en mano derecha, así como discapacidad visual en ojo derecho. Mis metas principalmente es, ya estoy a punto de concluir mi carrera, entonces yo espero que al terminarla pueda conseguir un buen empleo y pues más que nada tener una vida muy próspera y pues no sé, otras metas a futuro sería como conocer un poquito más el mundo. Por una UG inclusiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Osvaldo López Godínez. Motiva el simple hecho de saber que la universidad te toma en cuenta, que la universidad te está motivando, trata de apoyarte a culminar los estudios por una UG inclusiva. Hola, mi nombre es Ángel Gabriel Chávez Rivas. Es importante que los alumnos conozcan el programa de inclusión social, ya que es una ayuda a la economía de las familias. Mis sueños son terminar mi carrera, estudiar una maestría y desarrollarme profesionalmente y tener éxito laboralmente por una UG inclusiva. Hola, mi nombre es Ángel Saúl López Pacheco. Terminar mi prepa y mis estudios, mi carrera en la Universidad de Guanajuato y seguir luchando mi carrera de nadador, ser uno de los mejores nadadores a nivel nacional. Y vamos por una UG inclusiva. Soy Jessica Rodríguez Rocha y pues mis metas y sueños profesionales serían conseguir el pase regulado, aunque aún no sé.
sé qué voy a estudiar y pues por unos ciclos míos. Hola, mi nombre es Iván Roberto Navarro Medina. Uno de mis metas profesionales es terminar mi licenciatura para poder titularme, comenzar a trabajar para comenzar a emprender diversos negocios que tengo planeados en mi vida y tener un mejor sustento para mí y mi familia, por una UG inclusiva. Trabajo un poco lento, a veces trabajo doble para poder acabar mi trabajo. Por una mujer con intuición. Hola, mi nombre es Fátima Esmeralda Galván Gutiérrez. Somos personas como ustedes, compañeros y profesores. Los invito a que por favor acudan al departamento, a que si están recibiendo discriminación o si no se sienten bien, acudan al departamento de psicología, acudan a las autoridades que están ahí para apoyarnos. Somos abejas y como abejas nos tenemos que apoyar.